Lunair Studios presenta El Pocillo Mañanero, un programa distinto a los demás, refrescante, información seria y actualizada, con entrevistas, las noticias del momento, además el informe del tiempo. Ya con ustedes, El Pocillo Mañanero, a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Ay, pero qué rico, mi gente. Yo estoy en gafá, pero gente, ¿qué es lo que pasa? Esta es la nueva temporada de El Pocillo Mañanero. Me la voy a quitar, sí, pero no se asusten cuando me vean en gafá. Sí, yo soy fanática de las gafas. Hoy la calor está a otro nivel, mi gente. Otra vez las temperaturas calientísimas, 108, 105, mucha agua. Bueno, te estoy dando un break para que te acomodes conmigo. Ya yo estoy conectada al canal 19.1. Así que usted tiene que buscarme en todo el oeste, escanear su televisión, ¿ok? Y acompañarme cada mañana, de lunes a jueves. ¿Quién soy yo? Yo soy Jackie Méndez. Para mí es un honor poder compartir con todos ustedes en este programazo, que no tan solo estamos viéndolo en el canal de Telenorte 19.1, y es el único programa mañanero que está por toda esta región del oeste. Recuerda que yo también estoy bajo Lunair Studios, nuestro canal de YouTube, TikTok, Twitter, Instagram. Bueno, todas las plataformas de redes sociales. También somos los primeros en producir todo este tipo de eventos, de actividades, para ti mujer y para ti caballero que me estás viendo. Estamos pro ciudadanos, queremos que el oeste tenga la mejor información, las noticias, que nos acompañen diariamente hasta las 9:30, pero tranquila, que ya me escribieron ayer. Gracias a todas esas señoras que enviaron mensajes al canal y a Ricardo, que nos están viendo en este momento. Mira, Ricardo, saludos para ti, el propietario del canal. Y es que me envió varios voice over de señoras que nos escucharon agradeciendo del programazo de ayer. Lamentablemente, al principio ayer nos ocasionó un disturbio en la tecnología, como en cualquier otra casa le puede pasar revoluces al principio. Pero estamos comenzando hoy de nuevo. Así que en este programa, lo que dije ayer bien temprano fue lo siguiente. Van a escuchar la música angelical que hoy les tengo, porque es música sacra, ¿ok? Así que vamos a estar hablando con él más adelante. Lo van a estar viendo, lo van a escuchar. Y vamos a despedir este programa de hoy con la voz de ellos. En agradecimiento a Dios que cada mañana tú te levantas brindando toda la energía posible cuando eres ser de luz. Tenemos que cambiar nuestro ambiente, mi gente. Así que vas a encontrar de mí, vas a encontrar entrevistas, música, comida, aperitivo. Vamos a cocinar, vamos a entrevistar a toda la gente posible que te pueda llevar esa buena vibra para que cada mañana tú te levantes consciente de que no estás sola y no estás solo. Adicional a este canal que acaba de iniciar y le estamos dando la bienvenida en el oeste, te quiero felicitar, Ricardo, públicamente. Me alegro que tenga la babilla y los pantalones para desarrollar este canal. Hay mucho trabajo. Ustedes van a decir, esta, pero ¿qué le pasa a esta que está loca? Pues mira, estamos todos locos cuando queremos cambiar un norte, cuando queremos hacer lo mejor. Yo no necesito un libreto ni un teleprompter para hablar con ustedes, porque la sinceridad a veces trae problemas, pero es la mejor parte de mí y la peor, ¿verdad? Porque a veces es malo cuando uno es tan sincero. Pero en este programazo, de lunes a jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 8:30, estamos acompañándonos día a día, a ti, a mí, a la gente que nos acompaña. Recuerda que también estoy en las ondas radiales, en Radio Grito Lares 1200 AM, en la 93.3 FM, la 92.1 HD Canal 4 y también en la 93.7 Digital de Red. Yo empecé con Pedro, el Pocillo Mañanero empezó en esta emisora educativa y ha ido desarrollándose hasta llegar a los 6 años.
Así que prontito van a ver muchas otras mujeres conmigo, acompañándome, moderando y llevando este programa a otro nivel. Recuerda que ayer también nos unimos por primera vez a la 96.5 FM. Así que nosotros estamos en todo el oeste. Tempranito contigo a las 8. Si yo pudiera levantarme a las 6 para molestarte un ratito, lo haría. Pero estamos a las 8. De 8 a 9 y 30 en la 96.5 FM y la 1340. Saludo a mi amigo Jensen Chaparro, que está en el control en estos momentos. Y también a mi técnico, no sé cuál, voy a poner un signo de interrogación porque cambiamos los técnicos desde el Ares. Así que son muchos los chicos que hacen este trabajo fenomenal. Bendiciones para ustedes. Quiero agradecerles por su arduo trabajo y por estar conmigo todos los días. Así que voy a empezar con esta música para ustedes. Recuerda que yo estoy bien pompeada. Ya vamos a llamar a la policía de Puerto Rico, Grace. Y vamos a tener hoy las noticias bien temprano. Ese resumen mañanero de todo este fin de semana, a ver qué ha pasado. Hoy me acompaña también la pastora Ibeliz y el doctor Víctor Huérfano, que me va a estar diciendo qué está pasando en la red sísmica de Puerto Rico. Atención, por ahí me suena a que son sobre 40, 50, 60 millones. No sé si son millones o no, pero vamos ahora a escuchar al doctor Víctor Huérfano, que lo tengo del doctor Echepa acá. Bienvenido al estudio. Cada vez que usted viene lo tengo distinto. ¿Cómo usted está? Pues ya que no sé a qué cámara miro ahora. A esta, ¿verdad, Alejo? A la uno, doctor. Esto es parte. Le voy a cambiar el micrófono, tenga por acá. Le decía ya, cada vez que vengo hay algo nuevo. ¿Verdad que sí? Felicidades, ya. Gracias, doctor. Un honor poder compartir contigo hoy, como siempre. ¿Pero y la música? La música puede seguir tocando para nosotros. Nos diste paz. Y yo sé que la gente nos está escuchando y dice, ay, qué rico esta musiquita, ¿te gustó? Sí. Brutal, ¿verdad que sí? Más adelante el público va a saber quiénes son ellos. Ah, okay. Oye, yo quiero que usted esté conmigo aquí. Ya, escanee, dele compartir, busque mi página, ¿verdad, doctor? Busque la nuestra página porque estos son... Las redes sociales, la emisora, sí. El canal... El TikTok, hago el ridículo a veces, pero a mí me gusta. Hola, ¿cómo están ustedes? 15 segundos. Pero eso es parte del ser humano. Uno tiene que ser uno, doctor. Eso es así. Dios nos dio un privilegio de ser distintos y de tener dones como los tienes tú para poder ayudarnos en Puerto Rico. Amén. Oye, ¿a quién... no le da miedo el temblor? A mí, hasta el doctor, y es el que dirige la red sísmica. Doctor, ¿qué me cuenta? Pues mira, lo primero, felicitarte. Gracias. Es un... como madre, estamos en el mes de las madres. Sí, mira, así mira que... esto, mira. A ver. ¡Mother! Así oye, mismo, él no es el mother, pero él es el father. Pero allí está la mother, allá abajo. Y yo también, estamos de celebrando, doctor. Sí, no, la mía ya descansa con el Señor, pero... Pero le enviamos felicitaciones también. Sí, no, yo sé que ella nos está vigilando y nos está cuidando y nos está apoyando desde donde esté. Para todas las madres de Puerto Rico y del mundo en general, muchas felicidades. Para todas. Mis mejores deseos. Amén. Para ti, en esta nueva temporada también. ¿Viste? Muchas felicidades. Oye, que todo te salga muy bien. Gracias, doctor. Y... el doctor está al día. Ya le llamamos temporada al pocillo. La cosa. Chócala, doctor. Mira, le llamamos temporada. A mí me quitaron las gafas. En la segunda temporada. Mira. Me dijeron, no te pongas las gafas. Pero yo dije, esta es otra temporada. O sea que yo puedo entrar con gafas y salir. Mm. En la temporada de diciembre me la tuve que quitar. Pero esta temporada del Pocillo me gusta mucho. Mm. Vamos a tener distintos métodos de entrevistas. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. No, y gracias por invitarme. No. Estamos estrenando y estar aquí para mí es un privilegio. Sí. De verdad que ni me lo esperaba, pero gracias, aquí estamos. No, estamos gozando. Estamos gracias. Gozando y la información adecuada con usted. Yo agradezco esas palabras. A la orden. Doctor, ¿qué está pasando en la red sísmica? Ustedes no conocen al director de la red sísmica. Él es Víctor Huérfano. Y no asustó a nadie, ¿eh? No. Físico. Y lleva muchísimos años con nosotros. Y no es puertorriqueño. Al contrario. Yo creo que sí. Ya está adaptado por completo y dijo, yo amo a los puertorriqueños, se quedó aquí. Pero quiere salvar nuestras vidas siempre. Está orientando, está motivado. Ayuda a los estudiantes, los educa, los enseña.
Oye, ¿cómo no lo vamos a, mira, el a día de, el adoptar aquí en Puerto el Rico? El día de ayer precisamente tuve una experiencia muy bonita. ¿La tuviste? El día de ayer estuve participando en una actividad en una escuela en Lajas. ¿En Lajas? Una escuela de un sistema educativo bien particular. Ok. Fue bien grato. Y es una escuela que se está preparando para llevar información, educación, llevar un conocimiento que la escuela está recibiendo a la comunidad. Es como una iniciativa realmente novedosa. ¿Es la primera escuela que hace esto? La que lleva ese mensaje a la comunidad, entiendo que sí. Wow, que lo felicito. Es un esfuerzo que vale la pena apoyarlo. Estuve ayer en la mañana. No solamente la red sísmica, hay otra, Caricús, que los colegas de Caricús que están muy activos también en educación. Ok. También compañeros del tiempo. Así que hay que reconocer lo que tiene mérito, ¿no? Hay que entrevistar a estos chicos. Así que Yadira, ya el doctor los tiró al medio, vamos a llamarlo. Y llegamos hasta allá con el alcalde. Qué bueno que esta escuela está dando ese primer paso. Todas las escuelas de Puerto Rico deberían de trabajarse de esa manera. Y la red sísmica tiene esa parte de la misión, es el apoyar a la comunidad. Y pues nos toca. Y trabajar con las estudiantes. Exactamente, será la generación nueva. Ya nosotros, bueno, yo todavía estoy muy joven. ¿Y cómo es que decir joven? Estamos joven, como el vino, joven, no te equivoques, mientras más añejo... Más no, ricos todavía, somos. Todavía no añejo. Bueno, ya pero mismo. Lo que pasa es que la gente dice, ay, ya me estoy poniendo mayor a la nueva generación. No, la generación tuya, después la mía, nosotras vamos a durar, porque esto somos como, si tienes 40, es como si tuvieras 20. Hay que reconocer que esta juventud que se está levantando. Está interesante. Que la juventud post-pandemia. Sí, y es interesante cómo se levanta. Ha tenido sus retos educativos, ha tenido sus dificultades y también sus ventajas, vamos a decirlo así. Yo creo que la más afectada. Es que no ha sido fácil. Estos muchachos, huracanes, terremotos, pandemia, no ha sido fácil. Y se han encerrado muchos de ellos en ellos mismos. Exacto. Se han quedado en la tecnología y eso también es malo. Tiene sus partes buenas y sus partes no tan buenas, pero nada, lo importante es que hay que motivar a estos muchachos, hay que orientarlos y hay que apoyarlos en todas sus iniciativas. O sea, que la red sísmica, usted estuvo en Lajas desarrollando o observando lo que ellos estaban. Apoyando, ayudándoles. ¿Qué te decían los niños, Víctor? Pues mira, fue una experiencia muy grata, fueron niños muy, muy activos, muy participativos. Desde la facultad, los profesores, los directivos de la escuela, los muchachos. Mira, pero uno normalmente como que suele ir a escuelas y los muchachos están en sus cosas. Pero no, aquí muy, muy entusiasmados con el tema. Y que niños de edad de 7 hasta 11, por ahí más o menos, hablarles de temblores como que a veces no les interesa mucho. Ellos estaban interesados. Estaban interesados porque, como te digo, la misión de ellos, el objetivo que ellos tienen es aprender para entonces poder llevar esa comunicación a su comunidad. Que esa es la parte ¿sabes bien, que, bien importante? Sí, y Lajas se siente cada rato los temblores. Ese yo creo que es uno de los hay unas casas que yo vi, doctor, bellísimas. Destruidas, no destruidas porque no estaban, pero estaban afectadas. Sí, y son unas super casas. Aparentemente, alegadamente, ya las personas ni vivían allí. Entonces, por miedo a los temblores. Así pasó en Cabo Rojo, en un área. Obviamente, Guánica, Yauco, Ponce no tanto, porque Ponce sigue activo. Sí, sí. Pero la zona histórica de Ponce se afectó bastante. Se afectó bastante. Sí. Estamos aquí, ¿verdad? En vivo. Ok, en nuestras ondas radiales, ¿no? Porque de momento como se me fue y ayer pasó. Estamos en Telenorte, mi gente, dale compartir. Estoy con Víctor Huérfano y esta musiquita rica para sus oídos. Doctor, quiere decir, ¿y el alcalde? ¿Ha hablado con él, el de Lajas? Pues mira, hemos conversado, no personalmente, hemos hablado por teléfono cada vez que hay algún evento y con su manejador de emergencia. Ok, o sea, la comunicación están activos. Sí, la comunicación siempre ha sido buena y efectiva. Ahora mismo con el ejercicio que tuvimos el pasado 23. Háblame de eso. Fue con todo, no solamente del área aquí, mira, te puedo decir, desde la zona metropolitana,
desde el área norte hasta el área central también hubo muy buena comunicación con los manejadores de emergencia y siempre la relación ha sido muy buena. Los medios de comunicación para nosotros fue fundamental, sí. La participación de los medios de comunicación, no solamente durante el ejercicio, en la transmisión, en la emisión del EAS, que eso es vital, pero en la preparación de la comunidad, porque acuérdate que cuando se activa el sistema de emergencias, la FCC nos exige que tenemos que tener una campaña mediática para decirle a la gente que es un ejercicio, que no sea que haya algún malentendido o algo así. Y se repitió muchas veces, pero pues obviamente hay que hacérselo saber en el momento. No todo el mundo a veces escucha, no están pendientes o lo que sea, entonces toca reforzar y reforzar y reforzar. Como me decía alguien, esto es repetir lo mismo. Hay que repetir, sí, a veces la gente dice, ay Dios mío, que mucho, ella repite lo mismo, pero no. Es que hay que acordártelo. Exacto. Bueno, hay personas que hay que llamarlo para su cita médica. Mira, recuérdese que sí. Yo soy un ejemplo. Mira, recuérdese que hoy tiene cita. ¿Sí? Y todavía uno se le olvida. Y todavía uno se le olvida. No, y cuando uno tiene que hacerse los exámenes de sangre, ¿verdad? Uno dice, mira, ya tienes el examen. No, todavía, bendito. No, eso se me olvidó. Doctor, ¿quiere decir que todo Puerto Rico participó en este simulacro? Pues mira, el número de participantes fue de sobre 129 mil personas en el ejercicio, lo cual es casi prepandemia. Ok. Y eso es una buena noticia. La semana pasada, precisamente, una compañera, Glorimar Gómez, de la Red Sísmica, estuvo... Saludos, Glory. Glory, sí. Besitos para ti. Estuvo representándonos en una reunión a nivel regional en Costa Rica. Y fue grato escuchar cómo se hablaba del ejercicio, del programa de tsunamis en general en todo Puerto Rico. Y déjenme decirles que, y tengo que reconocerlo de una manera muy grata, el programa de tsunamis, que ya hoy día es mundial, ya no solamente voy a decir que es regional, no, es mundial. Ahora es mundial, que lo inició la compañera Krista von Hillebrand, que fue directora de la Red Sísmica. La conoce, ¿verdad? Ya ha venido aquí a la estación. Se hablaba de este ejercicio, de la experiencia en Puerto Rico, de cómo nos fue, y los otros países escuchándonos. Hasta California. Siguiendo. Estados Unidos, sí, Puerto Rico es muy activo a nivel nacional también, dentro del programa nacional de tsunamis. Así que es una experiencia que nos gusta compartirla y nos gusta siempre estar inventando algo. Así como tú con tu... Pero con es tu, que eso nos hace canal. Creativo. Es que todo, porque si uno se queda en lo mismo, pues entonces... Un día de esto yo te voy a hacer un susto aquí en el estudio, a ver cómo reacciona. El simulacro. Y todo el mundo va escondiéndose. Y yo me imagino a Víctor, ¿qué está pasando aquí? Nos vamos a ir en vivo, gente. Usted lo va a hacer conmigo desde su casa. Y todos nosotros vamos a estar escondidos. Y tú, ¿qué está pasando, Jackie? Sí, me hiciste... Lo acabo de decir hoy. No lo podemos hacer rápido porque ya lo sabe. Mira, me hiciste recordar durante los eventos de Guánica me pasó algo. ¿Sí? Algo casi así, pero en vivo. ¿Qué te pasó? Que estábamos en una entrevista y empezó a temblar y entonces la periodista se puso un poco nerviosa. Imagínate bien la película esta de... No fue un evento... Que estaba con la periodista. Grave. Y de hecho fue una colega tuya de aquí de Puerto Rico. ¿Sí? Tírala al medio, doctor. No sé si puedo. Puede, sí. Saludos para ella. No importa, hasta yo me hubiera... ¿Adamari qué se llama? López. ¿Adamari López? Sí. No, pero esa es... Sí, ¿del oeste? De Humacao. Sí, estaba entrevistando, sí, en Guánica. Mira, pues, tú sabes cómo esto, hasta yo me hubiera tirado del susto. Imagínate, en ese momento está todo el mundo tembloroso, nervioso, están entrevistando al doctor, le dicen, hay un volcán, no hay volcán, ¿qué está pasando? Se va a romper la tierra. Y de momento empieza a temblar. Estoy con el doctor físico, aquí estoy bien estilo película. Fue una experiencia, fue bien interesante, diría yo. Fue interesante. Sí, sí. Entonces, pues no, hemos tenido buenas actividades que quería compartir contigo. El avión sigue sobrevolando Puerto Rico. Ajá, cuéntame, para las personas que no saben, en estos momentos, esto es una continuidad de una entrevista que se hizo hace aproximadamente un mes y medio. Y es que hay un avión, ¿verdad? Volando en esta área de Puerto Rico. Doctor, ¿por qué? En todo Puerto Rico. En todo Puerto Rico. No solamente en el oeste. Mira, ¿por qué tiembla? Es de pronto la pregunta básica. Vamos a ir un poquito de trasfondo.
tiembla porque algo se movió, porque hay alguna falla. Exacto. Entonces nosotros científicos queremos saber dónde es que está esa falla. Pero no es porque querramos cuestión de curiosidad, no. Mira, para nosotros poderle decir a los constructores, a los ingenieros, a los arquitectos, hay que construir siguiendo la sismoresistencia o todo esto, pues ellos necesitan tener una información específica. Okay. Yo no puedo decirle, imagínate, bueno, tú eres ingeniera estructuralista y vas a hacer tu diseño. Yo no puedo decirte, oye, Jackie, mira, constrúyete este edificio para tal terremoto, porque él me va a decir, pero ven acá, necesito detalles. Exacto. ¿Dónde está la falla? ¿Cuál es su potencial de generación? Dame toda la información que tú tengas para que entonces yo pueda hacer la construcción, este edificio, por ejemplo, que no se vaya a afectar o que se afecte lo mínimo durante un terremoto. Pues resulta que nosotros teníamos o tenemos todavía esas preguntas. Okay. En el caso de Guánica, lo hemos dicho y es una realidad. Sabíamos que existía Montalva, la falla. La falla. Pero no sabíamos todos los detalles. Wow. Y de hecho, hoy todavía no se sabe aún todo. Tenemos algunas preguntas. ¿Cómo cuál? Exactamente dónde empieza. Exactamente dónde termina. Todavía no se sabe. Se está trabajando intensamente. Ya te voy a dar otra información que tengo para ti. Interesante ese detalle. Porque esa información es vital para poder hacer las construcciones y los diseños y el código del famoso código. Sí, porque no vamos a construir encima de la falla. O sí, tal vez se podría, pero siguiendo unas recomendaciones específicas. Okay. ¿Verdad? Interesante. Entonces, este avión es parte de esa investigación que se está haciendo porque necesitamos saber exactamente cuál es la geología, cuál es toda la estructura que tiene la isla. Y este estudio es único porque no hay. En el año 60, por allá, 60, 70, se hizo un estudio, pero en aquella época la tecnología pues no estaba tan avanzada como hoy día. La resolución, nada que ver con lo que tenemos hoy día. Así que los eventos que están, la información que está saliendo es información única, una alta resolución que eso nos va a permitir. Entre otras cosas, ¿verdad? Yo sé que la gente, lo digo porque lo he visto en los medios, en las redes sociales, la gente ya está preguntando, mira, que si es que están buscando minerales, que si es que van a hacer exploración y esto y lo otro. No. Ni la red sísmica ni el servicio geológico se meten en eso. Nosotros estamos haciendo un mapa geológico y, claro, hay información, información que va a estar disponible. Bueno, en el caso tuyo, en el caso de cualquier persona, esa información va a estar disponible para todo el mundo. Voy a ir, doctor, a una breve pausa. Okay. No te puedes despegar de la televisión. Te tienes que quedar pegada conmigo ahí, ¿sí? Tú que me estás escuchando. Así que ustedes, mis amores, Telenorte 19.1. Regresamos con más. Regresamos en breve con El Pocillo Mañanero. A través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el H1N1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural Gift estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural Gift, un concepto de prevención para tu salud, utilizando nuevas técnicas como el super suero de vitaminas. Natural Give, localizado en las instalaciones del Dr. Francisco Javier Morales en Añasco, oficina número 3, frente a la iglesia Catacumbas, carretera 402, a 2 minutos de la número 2, en barrio Quebrada Larga, Añasco. El Dr. Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud. Y usted puede llamar ahora al 787-245-5446. Natural Give, regalo de la naturaleza.
Yo no puedo creer que todavía no estés ready con tu tanque de gas para tu barbecue. Mija, tú estás tarde, ya yo tengo el mío. Yo me comuniqué al 787-826-0186 con Crespo Gas, la planta embotelladora del oeste. Recuerda que hacen las rutas tanto para tu hogar como para tu negocio. Ellos son rápidos y eficientes, y lo mejor, que todos están certificados. Llama rápido a Crespo Gas, con más fuerza que nunca. Ubicados en el barrio El Salto, sector Marías, 787-826-0186, abierto los sábados. Hello, ¿qué? ¿Qué? ¿Que vaya para la cocina? Si confundes palabras o tienes problemas de oído o sientes que tienes un grillo en tus oídos, tenemos el equipo y el experto para tus oídos. El doctor Juan Figueroa, médico y audiólogo comprometido con niños, adultos y envejecientes, con oficina en Aguadilla y en Mayagüez. El oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Y recuerda que somos especialista en tinnitus. Teléfono 787-882-8585 o al 787-834-0600. Alitas a 35 centavos. ¿Dónde? En Breaks. Breaks Burger and Cocktails, el rey de los burgers, ahora tiene alitas a 35 centavos todos los miércoles. Salte de la número 2 y a menos de un minuto llegas a Breaks, un sport bar con happy hour, pantallas con tus deportes favoritos y podrás disfrutar de ricos burgers, pastas, pizza, carnes y mucho más. Pide el burger de la casa. Ah, y ahora almuerzo de martes a viernes hasta las 2. Breaks Burgers and Cocktail. Estamos en carretera 419, Barrio Naranjo, a un minuto de la número 2 en Aguada. Info 240-0819. Breaks. Estoy buscando un doctor de cabecera. ¿Dónde hay uno? Le explico, señora. En el horario de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, en la carretera 111, kilómetro 23.5, ramal San Sebastián. Así que usted puede llamar al 787-896-8073. Él es un médico generalista y está disponible para ayudarla. ¿Se aceptan todos los planes médicos? La mayoría de los planes médicos, incluyendo los Advantage. Médico generalista, Dr. Eri Pagán, 787-896-8073. Visítanos. Gloria Justiniano, abogada, por más de 15 años de experiencia y brindando un servicio de calidad y honestidad. Te casamos en nuestras facilidades y te ayudamos con todo el proceso de tu día. Olvide las deudas. Somos especialistas en quiebras. Estamos preparados para erradicar tu quiebra corporativa o personal. También escrituras, casos de familia y mucho más. Licenciada Gloria Justiniano, en la calle Ramírez Silva número 8 en Mayagüez. Para orientación gratis, llame al 787-805-2945. ¿Se dañó tu aire? ¿Tienes calor? Solicita nuestros servicios en Technical Solution, con nuevas facilidades y variedad en servicios, ventas e instalación de aire acondicionados, mantenimientos a residencias e industrias y comercio. Reparamos tu consola. Duerme fresco toda la noche con Technical Solution. Llama al 787-392-5393 o al 787-408-1161. Amiga, yo necesito una gomera con buenos precios y buen servicio. Mari, la Gomera Rivera. Recuerda que allí tienen las gomas nuevas y también usadas. Te puedes comunicar con ella al 787-826-3967. Tienen diferentes servicios y entre ellos hasta el cambio de aceite y filtro. Te asesoran a la hora de comprar la goma y también la rotan. Y lo mejor es que es una chica la que te recibe. Esto queda en la carretera 402, kilómetro 3.3, barrio Quebrada Larga, en Añasco. Llama rápido al 787-826-3967. Créeme, vas a estar en buenas manos. Gomera Rivera, en el pueblo de Añasco. Y continúa en sintonía con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Bueno, mi gente linda, gracias por acompañarme tempranito en la mañana. Mira mis gafas, qué bella. Bueno, saludo a todas esas mamis chulas que ya son madres, las que todavía están, mira, a punto de dar a luz. Felicidades a ustedes en este su mes y el mío, obviamente. Así que estamos celebrando. Mira, yo voy a darle continuidad a este tema tan importante y ya prontito el doctor me va a estar acompañando también a escuchar las noticias de la región de Aguadilla. Doctor, vamos a darle continuidad a este tema. Gracias por la música. Y
¿Dónde estamos parados entonces con todo esto que me has dicho del avión que está pasando por todo Puerto Rico? ¿Cuándo se espera tener toda esta data, toda la información? Ya está saliendo. Hace dos semanas, precisamente, en San Juan hubo un congreso a nivel mundial. Ajá. Donde sobre 800 investigadores, científicos y tomadores de decisiones estuvieron en San Juan y se revisó, se presentaron los resultados y se hizo, de hecho, un taller especial en Puerto Rico. Okay. De la información que ha salido de aquí de Puerto Rico. ¿Y qué salió? Cuéntanos el chisme. Pues mira, salió información muy muy detallada ya de los diferentes hallazgos, no solamente nosotros, aquí hay muchos grupos trabajando sobre la parte sísmica, la parte geológica, la parte hasta sismológica de la isla. Te quería comentar y agradecer a las personas dueños de algunos lotes aquí en Lajas, precisamente en Lajas. La semana pasada una comitiva, un grupo del Servicio Geológico, y profesores del Colegio Mayagüez de Geología estuvieron trabajando toda la semana haciendo mediciones de campo, aparte del avión, aparte de ya el trabajo que se ha hecho, un barco que se desplegó de Ciencias Marinas del colegio. Okay. El año pasado, anterior. Un equipo nuevo que llegó del Colegio Mayagüez y del Servicio Geológico con especialistas en geofísica, estuvieron trabajando toda la semana haciendo varias, lo que llaman líneas sísmicas, mediciones en detalle, buscando con lujo de detalles esa falla, pero es que no tenemos que tenerla. ¿Será fácil? No es fácil, y o sea, ese equipo especializado es gente que ha trabajado en diferentes partes del mundo, haciendo precisamente ese tipo de... Y lo tenemos en nuestra isla. Estuvieron aquí en la isla trabajando un poquito caluroso. Estos días imagínate, está científico la temperatura en estos días. Siempre por la tarde llegaban, ellos así bien coloraditos, llegaban como tomatitos bien, bien colorados. Pero pues, yo me imagino, esto es Puerto Rico. Ellos se gozaban el trabajo, pero sí. Pues, les gusta, a cada quien le gusta lo de ellos. Así que... ¿A quién no le gusta el sol? A mí me encanta ese rubio. Lo que sí, pasa es que uno veces, se tiene que cuidar ahora, pero porque uno está peor. Allá en el campo hay veces sí, agobia. Sí, créeme. Y el pica pica la atacaría. Entonces estamos muy, muy, muy activos en eso y hay que seguir. Pero esto no va a tener... esto no termina. ¿Esto se va a hacer cada cierto tiempo o ahora se hizo este tipo de investigación, ya reclutamos bastante información y se espera que ellos vuelvan, que el avión vuelva, cuándo se va? Pues mira, no es fácil, esto es muy costoso. ¿Verdad? Esto es muy costoso. De hecho, todo esto lo está pagando el gobierno federal. Sí, millones. Millones, estamos hablando de millones. Correcto. Me imaginaba que era el gobierno federal porque Puerto Rico no le da interés a las cosas importantes. Bueno, lamentablemente, el que le caiga el sello, que le caiga. El que me está escuchando ahora mismo lo sabe. Lo importante es que esos resultados los usen. Claro. Porque ha sido mucho esfuerzo, mucho trabajo. Esperamos para el 2025 tener ya un mapa de amenaza sísmica actualizado. Y la esperanza nuestra es que ese mapa pues redunde en buenas prácticas de construcción. Eso. Doctor, tengo una pregunta de nuevo. ¿Cuándo fue que se hizo este estudio? ¿En el 60? El estudio geológico, por los 60 hasta 70. Y con estamos en el 2020. Una resolución muy baja, una resolución, lo que había en aquel momento. Exacto. Y no fue completa, fue solamente una parte al centro de la isla. Interesante que el gobierno federal esté interesado en Puerto Rico y que envíe todas estas personas a... No, el apoyo ha sido, mira, te tengo que decir que para los huracanes, cuando pasa el huracán Irma primero, que nosotros, la red sísmica opera estaciones en Islas Vírgenes Británicas, pues nos pasa el huracán Irma, nos dejó sin estaciones. Después, semana y media después, viene el huracán María y entonces fue un 80% del equipo que teníamos. Realmente era muy costoso. O sea, hacerlo nosotros con nuestros recursos hubiese sido bien, bien, bien difícil. Aquí entró el Congreso. Okay. El Congreso emitió una directriz especial al Servicio Geológico. Claro, es que ellos también se afectaron. Sí. Acuérdate, esa época fue bien, difícil. Bien difícil porque hubo equipos en toda la costa sur de Estados Unidos que se afectó. Ellos tienen equipos en el Caribe que también se les afectó. Así que, bueno, nosotros cogimos un poco de pon, vamos a decirlo claro, así. No. Y cuando emiten esta directriz, pues nos incluyeron.
y aprovechamos y se hizo todo un refuerzo de toda la infraestructura de monitoreo. Y hoy día podemos decir que estamos en una posición bastante, bastante robusta. Uh-huh. Y hasta privilegiada, vamos a decirlo. Qué bueno, sí, es privilegiado. Equipos nuevos, equipos de última generación con una tecnología bastante de punta. Y con equipo, y con ustedes como personas allí laborando, porque esto, esta gente está en 24 horas. Mientras usted duerme, eso es hay así. Un personal uh-huh. vigilando. O sea que si hay un temblor a las 4 de la mañana, de como 5 puntos algo. El domingo pasado, anterior, sí. a las qué 9 bueno que yo pasado. Estaba durmiendo. ¿A las 9 de la mañana? Sí, ya estaba durmiendo yo. Ay, qué rico, no lo sentí. Yo estaba en Victoria, yo, ay, Dios mío, gracias a Dios, porque si no, hubiera tenido un ataque de esto, yo, el bultito, ¿dónde está? Y aún así yo dije, nadie tiene el bulto preparado de nuevo, todo el mundo tiene fe. El bultito. Pero yo tenía mis bultitos ready, lo que pasa es que había que renovarlo. Ah, okay. Oye, ¿usted está ready en su casa? ¿Cuáles son las 5 cosas más necesarias en un bultito, doctor? Lo primero, agua. Uh-huh. Lo segundo, si tienen necesidad de algún medicamento, papeles importantes, alguna necesidad que tengan en su hogar, si tienen nenes pequeños, ¿verdad? Y tienen algún tipo de necesidad o algo para distraerlos. Exacto. Un juego, lo que, o sea, en su familia, cada quien conoce su familia. Yo no puedo decirles ahora mismo, mira, Jackie, para tu nena vas a tener tal y tal cosa, pues desconozco los claro, gustos eso es personalizado. Exactamente. Y la mochila, pues tiene que ser... de acuerdo a tus necesidades. Ahora, tampoco vas a tener un bulto de estos militares que después no vas a poder echarlo al hombro. Lo puedes poner en la guagua o en el carro, si ya pues, está preparado. Eso es una recomendación, ¿sí? Tener un bulto en el hogar, un bulto en el auto, porque muchas veces uno no sabe dónde va a estar o en claro. el trabajo. Así que son recomendaciones bastante sencillitas. Y pero si tiene tanque útiles. De gas, una buena instalación, como nuestros amigos de Crespo Gas, que instalan correctamente y deben de estar amarrados, mi gente. Anclados a la pared, eso es correcto. Bueno, doctor, ¿quieres escuchar las noticias del oeste o no? Seguro que sí. Te voy a invitar. Aquí estamos. Cuando Grace pueda, que no, no están disponibles. Es que me dicen que no hay novedades, que no hay tantas novedades. Pues entonces nosotros seguimos acá con nuestro diálogo con nuestra gente. Estamos en Telenorte, el 19.1. Para mí un honor poder estar compartiendo con ustedes. Si no saben con quién estoy, es Víctor Huérfano, director de la red sísmica. Mientras usted duerme, allí hay un grupo de personas y un equipo de trabajo trabajando precisamente para Puerto Rico en nuestras Islas Vírgenes. Así que estamos hablando de lo que está pasando en la red. Oye, pero suena por ahí el bolsillo de que 40 millones. Yo le dije, doctor, Dinero, yo estoy pelado. Pero ¿no habían 40 millones de dólares para la red sísmica adicional en estos días? ¿O 40 no? millones. ¿O no le han llamado y le han dicho la buena noticia? 40 millones de bendiciones. Ah, pues yo me enteré primero que usted, me dicen por ahí. El colegio va a recibir tanto y le tiene que dar al departamento de la red sísmica 40 millones. Y el colegio amén. Se sigue. Las universidades. Si me lo das por escrito, te lo voy a agradecer un montón. Pues, por favor, denle esa buena noticia al doctor, que yo me enteré primero que él. No, mira. ¿Hacen falta? El dinero siempre es una bendición, pero no, 40 millones, no, ojalá. Eso le ayudará mucho a la universidad, déjame decirte. Sí. No, el presupuesto de la red jamás y nunca llega allá. ¿No? No, muchacho. ¿Cuánto es el presupuesto? 1.5 millones. Millón y medio, con eso no hacen nada. Bueno, eso hacen da para las operaciones pero rutinarias. Necesitamos como... Pero está bien, o sea, también hay que entender la situación fiscal no está para despilfarrar un poco. Hay que hacer ajustes también y eso lo entendemos. Eso lo entendemos, sí. Pero lo que pasa es que, mira, el presupuesto, hablando de presupuesto, la universidad tiene su presupuesto. El presupuesto de la red sísmica no es parte del presupuesto del Fondo General de la Universidad. Y ese es un problema, porque parece ser que más bien lo que quieren es incluirlo dentro del Fondo General de la Universidad. Y eso sí sería un problema, porque hay unos reglamentos y unas reglas que se establecen para el presupuesto de la universidad. Y si nos incluyen ahí, no es que nos dan 40 millones, es que inclusive casi le reducen 40 millones a la universidad. Okay. Y ese es un problema, y no solamente para red sísmica, los fondos de la red sísmica son fondos legislativos, o sea, son fondos que vienen por partidas especiales que se establecen en la legislatura, y no solamente red sísmica, hay otros proyectos, entiendo que agricultura, entiendo que ciencias médicas, todos estos proyectos que se trabajan aparte del presupuesto general de la universidad, pues reciben
su financiamiento de parte de la legislatura. Okay. Y entonces, ojalá nos dieran todo ese dinero. Más bien, ojalá. Todo lo contrario, lo que yo he escuchado es que eso se quiere poner dentro de lo que ya está establecido para la universidad. Wow. Y ahí lo que eso significa es que entonces las operaciones de la red deberían entonces salir del Fondo General de la Universidad, que no tiene. Que no, así es que le hace falta también a la universidad. Así que eso sería, pues, están discutiendo. O sea, en este momento lo que es mayo, ¿verdad? Los que toman decisiones allá en San Juan y las mismas autoridades universitarias, pues ellos están discutiendo y negociando precisamente ese asunto. Yo espero, ¿verdad? La ilusión nuestra es que el presupuesto por lo menos se mantenga, porque de eso dependemos. De eso dependemos todos, uh-huh. Porque todo la red sísmica nos compete a todos. Exactamente, el no solamente la parte nuestra, porque es nuestro salario, tú sabes, pero también el servicio que brindamos a la comunidad, de todo el trabajo que se ha venido haciendo, que sería bastante duro el que se disloque. Por y que se motivo. Pierda. Uh-huh. Doctor, algo que nos quieras decir que vaya a suceder en estos días, alguna actividad, reuniones que tengamos que saber. Pues mira, váyanse preparando para octubre. Todavía estamos en mayo, pero el tiempo va muy rápido. Demasiado rápido. En octubre tenemos el ejercicio de terremotos, el Gran Shakeout, que vamos a hacerlo al aire. Sí, yo voy para allá, para la resímica, voy a estar al lado del doctor ahí. No, pero es que hay que dar esa iniciativa. Sí, indudablemente. Desde ahora, tú me dices, pero octubre, pero si anunciaron el mal tiempo en febrero. Es que se guillaron. Algunos periodistas en febrero, a finales de febrero, estaban diciendo, ay, la temporada de huracanes. Yo dije, Dios mío, que eso ya está a la vuelta acaba de pasar Fiona, pasamos las navidades y tú me vas a hablar a finales de febrero. De hecho, pues, Jackie, yo te voy a mencionar el sábado anterior fue la actividad del caso huracanes. Sí, en caso Aguayo, huracanes. De hecho, la red sísmica estuvo ahí. Tú estuviste ahí. Por allí, el Facebook Chota lo dice todo. Interesante nombre. Sí. Así que... acuérdate, emergencias son emergencias. Nosotros Exacto. tenemos que trabajar como grupo, ¿no? En la parte Ernesto Morales y su grupo del Servicio Nacional de Meteorología, el grupo de tsunamis, el grupo de claro. temblores, todo lo que tenga que ver con emergencias. Los colegas, tú mencionaste que hay gente en la red sísmica 24/7, pues yo voy más allá, no solamente la red sísmica. Nosotros hacemos grupo con los manejadores de emergencia, con el Servicio Nacional de Meteorología. La alianza. Con el gobierno federal, así como estamos en Mayagüez, pendientes, observando, analizando, hay gente especialista en Golden, Colorado, precisamente mirando información también y echando un ojo a Puerto Rico. ¿Y en California? Tú estuviste por allá. Y allá reciben nuestros datos. Oye, yo voy a pasar ese programazo, yo lo voy a pasar para ustedes próximamente, le voy a decir a nuestro colega Alejo, hoy no. Pero esta semana lo voy a pasar en un tema bien interesante en California, está en inglés, pero fue un honor, ¿verdad?, que me dieran ese privilegio de enterarme de todo lo que está trabajando California por Puerto Rico. Estamos al mismo... Sí, está brutal, déjame decirte... Y ella estuvo, la persona que te atendió, estuvo en San Juan hace dos semanas. Ah, de verdad, Margaret. Estuvo en el congreso que tuvimos aquí en San Juan. Ay, qué linda ella. Sí, sí. Entonces, pues nada, eso es parte pues del trabajo que se hace, que es un trabajo que hay que darlo a conocer. Bueno, doctor, muchas para gracias. Mí es un honor estar contigo esta mañana. No te vayas, yo ahora voy a hablar con Linet Matos. Ok. Y Linet Matos estuvo trabajando con la Fundación Salvemos el Zoológico. Entonces, yo me enteré. Obviamente está todo el mundo bien pendiente que ya Mundi próximamente sale. Yo sé que a ella le duele mucho. Toma, Grace, permíteme un momentito ese micrófono. Eche por acá. Estamos en vivo, mi gente. Estamos en Telenorte. No, quédate aquí conmigo. Escúchese esto. Esto está bien interesante. Estamos en Telenorte y estamos hoy, el segundo día, en la 96.5 y 1340 AM. Recuerda que también originamos desde el pueblo de Lares y hoy estamos en 6 emisoras radiales y todas las plataformas de redes sociales y somos el único programa en el oeste llevándote también la información en tu TV, en tu canal local. Tienes que escanearlo para que me acompañes todos los días, de lunes a jueves a las 8 de la mañana. Así que te vas a tomar el café conmigo. Mira, te dejaron sin el café.
A la verdad que estas nenas están... Yo también quiero café. Bueno, tenemos a Linet Matos conmigo. Aquí en línea. Saludos, Linet. Saludos, buen día. Gusto siempre estar con ustedes. Gracias a ti por estar conmigo, acompañándome un ratito esta mañana. Un honor, un privilegio. Oye, felicidades antes que nada. Como mami, madre, joven, y siempre estás bregando con los niños para arriba y para abajo, eso yo lo sé, haciendo 20 actividades, moviéndote. Tan linda Pau. Pau es parte del oeste. Pau es parte del oeste, claro, Linet. Complicado, pero sé, complicado el escenario, pero como uno dice, pues siempre se puede y de... Estamos por aquí. Persona, como mujer que forma parte de lo que es la radio y como madre también, y sobre todo en esta nueva etapa que te unes a ser parte de la familia Matos a través de Radio 1, así que bienvenida a tu nueva casa. Gracias, estoy muy feliz, honestamente. Estamos cubriendo todo el oeste, así que yo agradezco, ¿verdad?, a la familia, a ti, a tu papá, por esta oportunidad. Yo pienso que... El Oeste ya está completo con este programazo por la mañana, con el tuyo, con muchas mujeres que nos levantamos tempranito a animar día a día. Así que me complace que estés aquí. Mira, y en el mes de la radio y de las comunicaciones, ¿verdad? Porque celebramos todo prácticamente en este mes. Así mismo es, de celebración completo. Liné, mira, estuve escuchando, viendo... me duele, pero sé que sabes quizás un poco más que yo este detalle, y es de Mundi. Aparentemente el día 11 es que sale de Puerto Rico. Inclusive hicieron una mega jaula, ¿ok? Y aparentemente hasta le ayudan a practicar en la entrada y la salida. Wow, la jaula también, ¿verdad? Fue enviada, creo, si no me equivoco, de Colorado. Pero no sé si tú nos puedas explicar mejor. El case como tal de Mundi es enviado desde Georgia, que es el lugar que han dicho donde van a enviarla a ella, como la señora que se llama Carol Buckley. Pero como tal, hacia Colorado van otros de los animales como leones, dromedarios, otros animales del parque que van a unos santuarios directamente. Hay otras especies que han ido al zoológico de Indianápolis, a Denver Zoo también. Así que los han estado distribuyendo en diferentes zoológicos o santuarios en lo que es territorio de Estados Unidos. Ninguno en Puerto Rico. Hay otros lugares como el Centro de Conservación de Manatíes, que tiene algunos búhos y águilas, y el Parque de las Ciencias, que también está recibiendo unos animales que son más pequeños, como los reptiles y eso, y culebras. Sí. Pues el Parque de las Ciencias pues también está recibiendo. Wow, bueno, pues qué bueno, ¿verdad?, en el Parque de las Ciencias, pero entonces quiere decir que la mayoría de los animales se nos van para Colorado. Sí, correcto. Dentro de eso, pues contentos de que algunos se queden aquí en Puerto Rico, otros pues tristemente pues van a otros santuarios fuera de lo que es Puerto Rico, y otros recalcan la importancia de lugares como un zoológico, porque otros van a centros de conservación, preservación e investigación, rehabilitación, todo esto que es la función principal de un zoológico. Muchas personas nos han dicho, ¿y por qué la fundación no se mueve a hacer una marcha por Mundi o a hacer una marcha para evitar que todo esto se dé? Claro. Lo que está sucediendo es que ya sí, el gobierno estatal llegó a un acuerdo con el gobierno federal, y entonces cuando ya esto está firmado, obviamente están los agentes federales, tanto de USDA como Fish and Wildlife, de por medio también, y ya ellos pues es como que le dieron muchas oportunidades al gobierno de Puerto Rico hasta ahora, que llegó el momento de decir, mira, las oportunidades durante estos 5 años desde que pasó María, hemos estado esperando que inviertan el dinero de FEMA. Tienen sobre 10 millones en fondos federales para la rehabilitación del zoológico, y ya van 5 años que el gobierno no lo hizo. Pues los federales prácticamente le dijeron, se te acabó el tiempo porque estás violando las leyes, no tienes los permisos, no tienes las licencias, tienes animales protegidos, especies en peligro de extinción. Por lo tanto, el gobierno federal decide el cierre del zoológico y el traslado de lo que son los animales. Linet, esos 10 millones de dólares estaban ahí en caja ya seguro. Yo me imagino que quizás en algún momento tuviste la oportunidad de haberte reunido con algunos de ellos, ¿o no? ¿De los federales? Ajá, o por lo menos sí, el área de FEMA. Hemos llegado a hablar con tanto con lo que es el USDA y con Fish and Wildlife, y hemos sido un eslabón de colaboración, más bien con lo que es tanto el gobierno federal como estatal de Puerto Rico. Pero ellos ya, pues obviamente ellos tienen una misión. Si usted busca a través de las redes sociales, ¿qué es lo que hace?
vida silvestre, protección de vida silvestre en Estados Unidos, pues es proteger las especies, y realmente eso es lo que ellos están haciendo en este momento. Ellos dicen, el gobierno de Puerto Rico no cumplió, pues ellos protegen las especies. Esos 10 millones de fondos eran 6.2 millones de fondos de FEMA, eran 3 millones de fondos ARPA, y se ha estado hablando de que hay unos fondos que están bajo el fideicomiso de la conservación de los impuestos al ROM over cover, que esos impuestos destinados a esos impuestos al alcohol, al ron como tal, que venían destinados al zoológico de Puerto Rico por años y tampoco llegaron. Entonces nos crea muchas dudas a dónde realmente iba el dinero de los auspiciadores y donantes, que iba todo esto al fondo general, pero no retornaba al zoológico, sino que iba a otras partes del gobierno. Wow. Y pues obviamente eso pues nos da con el resultado que tenemos hoy en día. La falta de inversión, el zoológico funcionaba con 80 empleados, tienen sobre 13 empleados ahora mismo. O sea, el mismo gobierno dejó de caer completamente lo que es el parque, sacó los voluntarios hace un año, y ya después de un año vemos cómo está el zoológico, vemos cómo tienen los animales, y esto es tristemente pues el resultado que no queríamos, que no esperábamos, pero es el resultado pues que se tiene al final, porque el gobierno pues no resolvió las cositas que tenía que resolver a tiempo. A mí se me paran los pelos hablando contigo, Linet, sinceramente, y es porque sé que le pusiste el corazón y que muchas personas se unieron en esta mega manifestación que se hizo para salvar al zoológico. Da no, tristeza por demás. Con todas las personas que se unieron a esta lucha por el zoológico, por Mundi, a todos esos voluntarios que dieron la mano en realmente poner la palabra en acción, dar ayuda, apoyar los empleados. Si nos faltaba una orden de comida, pues la fundación lo suplía, medicamentos, todo lo que hiciera falta, ahí estaba la fundación. Donamos aire acondicionado, pinturas, ¿qué no donó para que este lugar echara hacia adelante? Pero la responsabilidad total recaía sobre el gobierno, que fueron los que les fallaron al pueblo de Puerto Rico, aún teniendo las ayudas que se le estaban brindando, ¿no? Es correcto, le fallaron al pueblo de Puerto Rico y le fallaron a todos nuestros animales. Te pregunto, Linet, ¿sabes de casualidad qué van a hacer con estos terrenos tan pronto no exista más un animal allí? Pues ellos han hablado de hacer un ecoparque. La realidad es que si los fondos eran destinados para rehabilitar un zoológico, pues yo dudo mucho que FEMA te diga, no, pues lo que me pusiste ahí en los informes que ibas a restaurar, pues lo puedes utilizar para otra cosa. Claro. Y que realmente, ¿cuál va a ser el futuro? Los terrenos le pertenecen a la Universidad de Puerto Rico. Ellos también están en el departamento de legal para solicitar estos terrenos de vuelta, así que por ahí viene tremendo pleito por lo que son las facilidades también. Por lo que son las facilidades, sí. Yo pienso que vienen con intereses añadidos, extras, personas que quieren esos terrenos, y yo espero en Dios que me equivoque y que estas cuerdas de terreno no se utilicen para estar en construcción de viviendas y de beneficio propio, ¿verdad? Porque aquí los estudiantes del colegio se beneficiaban, pueden hacer sus estudios de suelo, practicaban con estos animales, los cuidaban. Son muchos los estudiantes que apoyaban también el zoológico de Mayagüez. Sí, correcto. Los mismos profesores y decanos de diferentes departamentos, el mismo departamento de biología de la Universidad de Puerto Rico está al cruzar el zoológico. Entonces tienes biólogos, tienes veterinarios en el mismo colegio de Mayagüez. Sin embargo, nunca el Recursos Naturales creó una alianza para que todos estos estudiantes formaran parte directamente de lo que son los proyectos dentro del zoológico. Mucha excusa. Y en esa parte, pues también ellos entraban como voluntarios a través de la fundación, pero también quedan fuera de tener este lugar como un lugar de práctica y de enseñanza para ellos. ¿Qué mensaje tú le quisieras dar? No hay otro de este estilo. Bueno, obviamente era el único zoológico en Puerto Rico. Claro, no. ¿Qué mensaje les quieres dar a estas personas que todavía no entienden la importancia que era el zoológico en nuestra área de Mayagüez, en Puerto Rico? Nada, que totalmente se pierde lo que es un atractivo turístico que regeneraba empleos también. O sea, la economía que movía a través de lo que es el zoológico, las giras de las escuelas, se pierde muchísimo desde el punto de vista de educación. Es un lugar que puede ser punta de lanza para la preservación y la conservación de las especies nativas. Aquí en Puerto Rico tienes las facilidades hechas prácticamente. Entonces, ¿qué tal si entonces podemos, quizás ya no tenemos los animales más grandes, pero podemos enfatizarlos en otra dirección también, que sea basada en preservar y conservar las distintas especies? Lo más importante es que el gobierno no olvide esas facilidades que son
de primera, los terrenos más costosos, la finca Las 80 aquí en Mayagüez, y que realmente se haga una inversión que beneficie al pueblo. Porque se habla de hacer unas cabañas, pero tenemos las cabañas de Añasco, las cabañas en Cabo Rojo, tenemos las cabañas en Monte del Estado, que es otro de los parques de recursos naturales, y todos están completamente abandonados también. Uh-huh. Estoy de acuerdo contigo. Caramba, me gustó mucho que estuvieses conmigo y que aclararas todo también lo que sabes del zoológico y que me dieras tu punto de vista. Realmente había la necesidad y hasta a mí me tomó por sorpresa esta super mega jaula gigantesca para poder trasladar a Mundi. Yo un momento dado pensé y todavía tenía la esperanza de que se podía quedar acá en alguno de los terrenos quizás de alguna de las personas que han ayudado con que tienen animales allá en Lajas, ¿verdad? Y lo digo sí, sin tener tanto conocimiento. Esto, pero el señor Georgie Ferrer en Lajas también mostró la disposición de poder recibir a Mundi. Él tiene licencias de zoológico aquí en Puerto Rico también. En Puerto Rico hay 4 personas que tienen estas licencias que pueden tener animales exóticos y salvajes, tanto del Departamento de Recursos Naturales como de USDA, de Agricultura Federal, que tienen estas licencias y los podían tener. Sin embargo, el gobierno no escuchó ninguna de las propuestas para esto. Simplemente firmaron con los federales y ellos deciden a dónde van cada una de las especies. Wow. O sea, era un momento que realmente pues no esperábamos ver llegar las jaulas de Mundi, ver salir los leones. Era una lucha que llevábamos de pueblo, pero también se nos hacía injusto que después de 5 años, nosotros con voluntarios luchando para que el gobierno invirtiera ese dinero, pues pasaran 5 años y tampoco se hiciera nada, y veamos que sigue cerrado, que el público no lo puede disfrutar, que tenemos los animales ahí y que realmente se necesitan mejorar muchísimas cosas, pues también era injusto, ¿no? Injusto. Entonces, siendo honestos y sensatos, pues mira, algo tenía que suceder, o se abre o se cierra, y el gobierno pues decidió pues lamentablemente no ver la importancia del lugar y cerrarlo. Y como bien mencionaste, se dijo en una entrevista de la Secretaría de Recursos Naturales que Mundi estaba entrando y saliendo de lo que es el cage. Ella lo dijo hacía como 2 semanas, cuando el cage llegó apenas la pasada semana. Entonces ella también le ha estado mintiendo al país con todo lo que es la información del zoológico de Puerto Rico. Si le mintió al país, pues le mintió al gobernador, le mintió entonces también a los federales, y tal vez por eso en esa dirección vemos este resultado, porque si te dieron 6 meses para cerrar y sacar todos los animales, te podían dar 6 meses para que pusieras el zoológico al día, las licencias, y poderlo abrir. Pero no se negoció de esa manera. Wow, faltas de respeto. Linés Matos, muchísimas gracias por estar conmigo en la mañana de hoy. Claro que sí, siempre a la orden. Agradecida. Un abrazo. Oye, para mí es un honor poder tener conmigo también a Linet Mato y que nos esté explicando todas estas cosas que están sucediendo en el oeste y que sucedieron. Si usted no está al día con el zoológico de Mayagüez, pues ya tuvo un resumen. Tengo que decir que estuvo trabajando muchísimo por el zoológico y doy fe de que es una de las que ama a Mundi y esos niños de ella. Wow, de verdad que es triste por demás como ver que el deterioro en Puerto Rico y que los servicios y que el área oeste prácticamente la abandonan en los servicios. También hablaron de que Aguadilla es el aeropuerto más cerca cuando tenemos el aeropuerto de Mayagüez. ¿Que la pista es más grande? Sí, pero tenemos un aeropuerto y es en Mayagüez. Voy a ir a una breve pausa. Esto es El Pocillo Mañanero. Soy Jackie Méndez, ahora en el canal de Tu Hogar, el 19.1. No te despegues, y en 6 emisoras radiales. 1340, 96.5, la 1200 AM, la 93.3 FM, 92.HD Canal 4 y la 93.7 FM. Recuerda que me puedes buscar en todas las plataformas digitales y de redes sociales. Regresamos con más. Regresamos en breve con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el H1N1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural Gift estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural Gift, un concepto de prevención
prevención para tu salud utilizando nuevas técnicas como el super suero de vitaminas Natural Give, localizado en las instalaciones del Dr. Francisco Javier Morales en Añasco, oficina número 3, frente a la iglesia Catacumbas, carretera 402, a 2 minutos de la número 2 en barrio Quebrada Larga, Añasco. El Dr. Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud y usted puede llamar ahora al 787-245-5446. Natural Give, regalo de la naturaleza. Yo no puedo creer que todavía no estés ready con tu tanque de gas para tu barbecue. Mija, tú estás tarde, ya yo tengo el mío. Yo me comuniqué al 787-826-0186 con Crespo Gas, la planta embotelladora del oeste. Recuerda que hacen las rutas tanto para tu hogar como para tu negocio. Ellos son rápidos y eficientes y lo mejor, que todos están certificados. Llama rápido a Crespo Gas con más fuerza que nunca. Ubicados en el barrio El Salto, sector Marías. 787-826-0186, abierto los sábados. Hello, ¿qué? ¿Qué vaya para la cocina? Si confundes palabras o tienes problemas de oído o sientes que tienes un grillo en tus oídos, tenemos el equipo y el experto para tus oídos. El Dr. Juan Figueroa, médico y audiólogo comprometido con niños, adultos y envejecientes, con oficina en Aguadilla y en Mayagüez. El oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Y recuerda que somos especialista en tinnitus. Teléfono 787-882-8585 o al 787-834-0000. Alitas a 35 centavos. ¿Dónde? En Breaks. Breaks Burger and Cocktails, el rey de los burgers, ahora tiene alitas a 35 centavos todos los miércoles. Salte de la número 2 y a menos de un minuto llegas a Breaks, un sport bar con happy hour, pantallas con tus deportes favoritos y podrás disfrutar de ricos burgers, pastas, pizza, carnes y mucho más. Pide el burger de la casa. Ah, y ahora almuerzo de martes a viernes hasta las 2. Breaks Burgers and Cocktail. Estamos en carretera 419, barrio Naranjo, a un minuto de la número 2 en Aguada. Info 240-0819. Breaks. Estoy buscando un doctor de cabecera. ¿Dónde hay uno? Le explico, señora. En el horario de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde en la carretera 111, kilómetro 23.5 ramal San Sebastián. Así que usted puede llamar al 787-896-8073. Él es un médico generalista y está disponible para ayudarla. ¿Se aceptan todos los planes médicos? La mayoría de los planes médicos, incluyendo los Advantage. Médico generalista, Dr. Eri Pagán, 787-896-8073. Visítanos. Gloria Justiniano, abogada por más de 15 años de experiencia y brindando un servicio de calidad y honestidad. Te casamos en nuestras facilidades y te ayudamos con todo el proceso de tu día. Olvide las deudas. Somos especialistas en quiebras. Estamos preparados para erradicar tu quiebra corporativa o personal. También escrituras, casos de familia y mucho más. Licenciada Gloria Justiniano, en la calle Ramírez Silva número 8 en Mayagüez. Para orientación gratis, llame al 787-805-2945. ¿Se dañó tu aire? ¿Tienes calor? Solicita nuestros servicios en Technical Solution con nuevas facilidades y variedad en servicios, ventas e instalación de aire acondicionados, mantenimientos a residencias e industrias y comercio. Reparamos tu consola. Duerme fresco toda la noche con Technical Solution. Llama al 787-392-5393 o al 787-408-1161. Amiga, yo necesito una gomera con buenos precios y buen servicio. Mari, la Gomera Rivera. Recuerda que allí tienen las gomas nuevas y también usadas. Te puedes comunicar con ella al 787-826-3967. Tienen diferentes servicios y entre ellos hasta el cambio de aceite y filtro. Te asesoran a la hora de comprar la goma y también la rotan. Y lo mejor es que es una chica la que te recibe. Esto queda en la carretera 402, kilómetro 3.3, barrio Quebrada Larga en Añasco. Llama rápido al 787-826-3967. Créeme, vas a estar en buenas manos. Gomera Rivera, en el pueblo de Añasco. Y continúa en sintonía con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales.
Bueno, mi gente, oye, ya yo puedo usar las gafas, yo me voy a quedar un ratito con ella. Así que, oye, estoy con la pastora, mira para allá, el libro, y Ibelis Mantilla, mi gente, y es que hoy vamos a dar esa energía para ti, mamá, que me estás viendo, que has perdido un hijo, que estás lejos de esa hija o de ese hijo, no estás sola. Y es que la pastora Ibelis nos cuenta muchas cosas en una mujer que le cree a Dios. Y es lo importante, ¿ok? Porque mira, a veces decimos, ay, pero yo no escucho nada bueno en la radio. Yo no veo nada en la televisión que me guste. Pero usted acaba de conectarse conmigo. Y si no, usted tiene que darle, escanear a ese canal 19.1 para que de lunes a jueves me acompañe, la pases bien, te rías de mi loquera. Claro que sí, estoy en 6 ondas radiales, pero tú me puedes conseguir en el canal de YouTube a cualquier hora. Si no te da sueño a las 2 de la mañana, estos programas míos te pasan la energía. Ahí está tu esposo mirándome todo. Te voy a pasar la energía a ti. Shh. Mira, Ibelis, bienvenida. Bienvenida, Jackie. Gracias. Gracias por tus energías. Amén. De la mañana de hoy. Yo me he reído, me hizo hasta llorar y todo positivamente. Porque es que hay cosas, gente, hay energías positivas. Y cuando uno está feliz, hasta las lágrimas se le salen. Eso, amén. ¿Puedes creer eso? Claro que sí. Mira, los otros días me decía Yadira, yo estoy feliz. Y estaba llorando. Y me hizo llorar a mí también. Y yo dije, ¿y por qué tú lloras? De felicidad. Yo dije, yo también. Estábamos todo el mundo felices. Amén. Por los grandes logros que seguimos creciendo, los nuevos auspiciadores. Gracias, Pedro Durán. El doctor Juan Figueroa, un abrazo para ese equipo de trabajo. Un doctor especialista en tinnitus. Lo vamos a tener prontito aquí. Y definitivamente, si usted tiene problemas de oído, el doctor Juan Figueroa, médico audiólogo, ya prontito usted va a ver el canal de YouTube, Instagram, TikTok, mucha información valiosa, pero lo tenemos aquí con nosotros. Pastora, ¿qué usted me trae hoy? ¿Cuál es nuestro mensaje positivo? Todos los días un mensaje positivo de Dios. Cada vez que usted se levanta, mi gente, tiene que agradecer cada vez que abra esos ojitos, ¿ok? El diablo va así. El diablo se mete en sus proyectos, en las mañanas a chavales la vida, que si se dañó el carro. Y uno dice, ¿y por qué? Esas son energías negativas que tú tienes que declarar que no existen. Porque cuando tú obras para bien, las cosas tarde o temprano, la mano de Dios aplasta la negatividad. Y no hay manera de que nada te salga mal, pastora. Amén. Cuénteme usted. Dios te bendiga, Jackie. Gracias, amén. Te quiero felicitar por esta nueva temporada. Le voy a llamar nueva día, temporada. Mamita, la nueva temporada del Pocillo Mañanero. Hoy puedo usar las gafas, ¿viste? Sí, te ves bella. Ay, yo estoy más feliz. Y a mí que me encanta el sol, la playa, ya hay calor. ¿Tuviste ese calor de hoy? Sí. Ay, no, esto está brutal. Pues mira, Jackie, quiero usar tus palabras. Claro. Dijiste que en momentos difíciles podemos reír. Yo te lo voy a llevar por la Biblia. Okay. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y no importando el momento difícil que podamos atravesar, sabemos que tenemos una paz que viene de Cristo y esa es la paz que nos va a hacer reír en nuestros momentos de dificultad. Exacto. Amén. Y quiero felicitar, no quiero pasar por alto, quiero felicitar en el mes de mayo a todas aquellas madres, ¿verdad? Y a todas aquellas abuelitas, ¿verdad? Ay. Que ya tienen. Denme un abrazo. Amén. A la abuela del centro envejeciente de Rincón Golden. Ay, abuela Luz. Oye, pero tú estás más chula haciendo esos TikTok. Yo voy a llegar hasta allá próximamente. Qué bueno. Te invito. Amén, vamos invito, para allá. Invito también al músico, ya mismo lo van a conocer. Sí, amén. Él está celoso, me dijo, ¿y cuándo me toca a mí? Ya mismo. Es que es música sacra, no está celoso, ¿no? Ya mismo. Nada, quiero, ¿verdad?, felicitar a todas esas mujeres, ¿verdad? Y quiero felicitar en especial a aquellas madres, amén, que por una razón u otra nuestros hijos se nos casan ya aquí, se nos van. Cállate, no me digas. Y en nuestras casas nos dejan lo que los psicólogos llaman un nido vacío. Oh, my God. Yo estaba pasando por eso en estos días. Yo dije, se me va mi hija el año que viene.
Ya prontito. Y eso duele. Y eso duele. Yo no sabía que existía esa palabra del nido vacío. Me lo dijo una amiga. Sí, eso es cuando todos se van, como que tú te quedas como que, ay, el cuarto de mí, ay, mi hija no está. Ya sea estudiando, ya sea que se nos casó. Ay, voy al otro cuarto, en mi caso, que tengo dos. No, tampoco está mi hijo, se casó. Y cuando tú vienes a ver esa casa, se siente un poco sola. Vacía. Vacía. Y a veces no, nosotros también entramos en esta soledad. Pero yo les quiero decir, ¿verdad?, a toda la audiencia que nos escucha, que no estamos solos. Uh-huh. Que Padre, Hijo y Espíritu Santo están con nosotros. Y Él es tan real en nuestras vidas, porque te tengo que inyectar la fe ya aquí. Uh-huh. Él es tan real en nuestras vidas que Él está aquí, en bueno, medio nuestro. Esa inyección no es como la del COVID que me dio. No, no, esta es buena. Sí. Mira, tú sabes que el COVID, esas inyecciones, por lo menos a mí me hizo daño. Amén. Sí. Mucha gente. A mucha gente, sí, que yo conozco últimamente, bendito. Pero gracias por esa inyección. Amén. De fe. Entonces, Dios está aquí. Y si Dios está con nosotros, dice la palabra que quién en contra de nosotros, Jackie. Por eso aún nosotros podemos bendecir a nuestro peor enemigo y Dios te va a bendecir a ti. Amén. Sí. Así que tú que estás ahí, que tal vez estás diciendo, estoy sola, me siento sola, pues yo voy a usar unas palabras. Dale una vuelta a tu vida. Todavía es tiempo de reír, todavía es tiempo de ir al beauty, todavía es tiempo de arreglarnos un poquito y de poder, ¿verdad?, esa soledad pasarla arreguindada de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pero, oye, ¿y tú sabes qué? Yo le decía fuera del aire, yo conozco a tantas mujeres mayores que ahora en la Semana de las Madres le dan esa tristeza y esa depresión, y yo digo, wow. Y no es, no, a veces es por lo que estás diciendo, Ibe, lo están estudiando, pues se están fuera del área, se nos casan, pero no estás sola. Amén. Ustedes no están solas, mujeres. No. Llamen aquí a la pastora. Aquí, llámeme, sí, y aquí está Jackie. Y me llaman a mí también. Sí. Y chismoseamos y todo, me escriben por las redes sociales. Y nos tomamos un café. Nos tomamos un café. Y si te Mira sientes que sola. Me traigo un café aquí al estudio. Amén. Y si te sientes sola y quieres leer un libro. ¿Este es el qué? Una mujer que le cree a Dios. Ahí vas a encontrar, sencillo. ¿De qué trata, Iván? Ahí vas a encontrar experiencias que Dios me ha permitido vivir, Jackie. Claro. En base a mi fe, lo fundamento con la palabra de Dios, que es esencial en nuestro caminar. Y vas a conseguir experiencias, y cada experiencia, porque siempre oro ya aquí por la persona que lee el libro. No sé hasta dónde haya llegado mi libro, pero sí yo sé que todas las mañanas yo le digo al Señor, cada persona que lea mi libro reciba una experiencia una con Dios. Amén. Sí. Oye, y yo sé que Él lo va a hacer. Claro. Amén. Claro. Y mírate esto. Habla. Porque ella escribe un salmo, sí, o un versículo. O un versículo bíblico. Y luego está parte de lo que está escribiendo, ¿verdad? Detalladamente. Pero te voy a leer para que ella nos explique el porqué. Sí. Dice, Salmo 34.1, bendecirle a Jehová, en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso es Dios, mira. Eso es Dios. Estamos hablando de los momentos de dificultad. Ajá. Lo hablamos fuera del aire. Y lo hablamos aquí en contigo. El aire. Amén. Entonces, te está diciendo el Señor, bienaventurado tú eres, que bienaventurado porta gracias. Gracias de Dios. Bienaventurados somos cuando en los momentos difíciles podemos reconocer que hay un Dios soberano y podemos darle al Dios soberano, ya aquí, nuestra mejor alabanza y nuestra mejor adoración. Entonces, cuando tú entras en este nivel de adoración con el Dios que te formó, con el Dios que te creó, entonces tú puedes entender que en los momentos difíciles Él está. Y no solo Él está ya aquí, Él te va a ayudar a resolver cada situación que tú estés enfrentando. Oye, yo quiero tomarte de ejemplo para que le digas a la gente que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Sí, estamos llevando ese mensaje y estamos hablando de Dios, pero puede haber cualquiera que esté pasando una situación de no tener trabajo. Amén. Económicamente, que diga, wow, estoy chavado de una enfermedad, ¿por qué a mí? Qué sé yo, tiene cáncer y no tiene la fe. Amén. En este momento, o perdió la esperanza. A cualquier persona le puede pasar de que pierda la esperanza. Claro. Explícame que sí.
Eso. Ok. La otra vez, volvemos con el mismo caso. La otra vez les hablaba y lo vuelvo a traer porque tal vez haya alguien que necesite esta palabra. Amén. La Biblia nos habla de una mujer. Te lo tengo que volver a traer. Y ministra mucho mi vida, Jackie. Una mujer que había perdido su esposo, por tal razón su esperanza estaba en el piso. En el piso. Y no está mal, Jackie. En un momento dado, todos vamos a pasar por episodios difíciles donde tal vez ni vamos a creer en que Dios pueda hacer algo a favor de nosotros. Amén. Exacto, eso es lo que quiero. Amén. Nosotros no vamos a creer que el Dios pueda hacer algo a favor de nosotros, dado que nuestro estado emocional se encuentra en autoestima bajo. Amén. Exacto. ¿Sí? Frustración. No aceptamos ciertas cosas que tenemos que vivir. Amén. Entonces, esta mujer llega al profeta. Profeta puede ser cualquier persona que hable o tenga este contacto con Dios y va a dar una palabra positiva, ¿verdad? Y ella llega con esta situación donde el profeta y le dice al profeta, mi esposo murió y no solo murió, me dejó endeudada, Jackie. La finanza disminuyó. Wow, sí. ¿Sí? ¿Qué pasa eso? Exacto. Todos pasamos por eso. Te tengo incluso, la abogada de quiebra. Incluso, para todo, voy porque a hablar para de mí. Hay una solución. Incluso voy a hacer un paréntesis, voy a hablar de mí. En un momento dado, yo tengo que salir de mi trabajo secular, ¿verdad? Y estoy hablándole a un grupo de mujeres que se encontraban en la fundación Soy una Mujer Exitosa y tú lo puedes ser también. Y esa mañana me tocaba ministrarle a esas mujeres y yo usé esta base bíblica. Pero ministrando a estas mujeres, yo les pregunto, ¿ustedes saben algo que ustedes puedan hacer con sus manos? ¿Cómo qué, pastora? Flan de coco, flan de queso, pasteles, prenda. O sea, tus manos pueden ser productivas y nos acostumbramos a depender de un trabajo y cuando ese trabajo no está, se te olvida que tú eres productivo. Que tú puedes hacerlo. Que tú puedes hacerlo. ¿Sabes, Jackie? Los mejores negocios han salido en crisis económica. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, yo he visto gente decirme, monté este negocio en crisis económica. Pues algo así pasó con esta mujer. Esta mujer va donde el profeta y le dice al profeta su situación, como tú le puedes presentar tu situación a Dios. Porque no quiero minimizar, Jackie, el dolor de nadie de los que nos están escuchando. No, al contrario. Quiero darte una palabra de esperanza. Una palabra para que tú sepas que caballero o dama adolescente que nos observa esta mañana, amén, amén, que nos escuchan en nuestras ondas radiales, que nos ven en la plataforma de redes sociales. Claro que hay esperanza. Para todo siempre hay una solución. Amén. ¡Que pase la música! Como dice, ¿cuál era? Esta señora Laura. Mira, ¿tú te acuerdas de eso, Grace? ¡Que pase! Pero mira, vamos a entrevistarlo, ayúdame tú. Amén. ¿Con quién yo estoy hablando? Preséntate al público. Pásale el micrófono por aquí. Saludos a todos. Bienvenido. Él está calladito desde que llegó. ¿Cómo tú estás? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, gracias por tu música. Gracias a usted por invitarnos. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Jerry González, en la cual pertenezco a una agrupación que se llama Rompiendo Cadenas, que mi esposa es la que canta y yo pues solamente toco el instrumento. Pues. Ella es la que pues hace todo. La que lleva la voz angelical. Correcto, sí, sí. Echa para acá. Ella tiene que estar. Mira esto. Y ve, mira. ¡Qué linda! Pasa así y echa para aquí conmigo que usted va a cantarnos y nos vamos a despedir de este público fabuloso con la música. ¿Cuánto tiempo llevan? Llevamos 10 años con la agrupación, música sacra. Y nos metemos en todos lados, en lo que es en una iglesia, lo que es en un residencial, lo que es en un centro de rehabilitación. Donde cuando vas a ese centro de rehabilitación, ¿qué tú sientes? Fíjate, Dios me inspira esperanza para ellos, porque respecto a lo que nosotros proyectamos, ¿verdad? Que es la que no hay nada imposible para él y uh-huh. Él rehabilita lo que no es rehabilitable, porque he visto muchas cambio. Personas que estaban pues directamente en un vicio que no podían... No es una enfermedad. Sí, no podían pues rehabilitarse
y he visto que cuando le dan la oportunidad a Dios, ¿verdad? Dios hace un milagro terrible y ya pues, he visto pastores que Dios los sacó de ahí. He visto evangelistas, he visto gente que tiene sus propios negocios, que Dios los sacó de ahí. Sí. Una cosa increíble que para nosotros, pues, como humanos, ¿verdad? Se nos hace difícil ¿cómo te digo? Llevar, ¿no? Llevar eso, pensar que pues, esas personas pueden hacer eso, pero hay oportunidades. Hay oportunidades. Para todo. Para todo. Voy a compartir algo bien privado mío. Y vamos a empezar con tu música. Hay unas personas que yo conozco que maldecían mucho. Y yo recuerdo que yo le dije, yo no creo en Dios. Y la persona dijo, uff, pero ¿y por qué? No, yo no creo en Dios, soy atea ahora. Embuste. Era para que captara que sus maldiciones constantemente son disgusting. ¿Sabes? Para cualquier ser humano, inclusive para la persona de él mismo. O de ellos mismos, porque son varias las personas que conozco. A esas personas yo le dije, yo no creo en Dios. Soy atea ahora, válgame, hice varias cosas. A ver si captaban. ¿Tú puedes creer que resultó? Han dejado de maldecir. Con eso te lo digo todo. La gente tiene que aprender a respetar a Dios. Y cogiéndolos de bobo, se asustaron, se creyeron que se convirtió en esta diabólica. No, es que había que enseñarle una lección. Ahí ve. Distinta, pero sí. Se le enseñó la lección. Sí. Todo el mundo tiene derecho a estar bien y a cambiar. Amén. Felicidades por lo que hacen. Todo tuyo, bella. Y con esto voy a despedir el programa Salposillo Mañanero con la voz angelical tuya y tu nombre para que el público no sepa. Mi nombre es Rebeca. Un gusto, un placer. Gracias por tenernos aquí. Felicidades. Esta mañana. Gracias, igual. Mujeres al Poder. Otra cantautora aquí. Dale, todo tuyo. Bueno, pues vamos entonces a entonar esta alabanza. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuestas o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba, en la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Y Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba, en la prueba, alaba.
estás sufriendo, alaba. No importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Y Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Wow, gracias. Tengo que aplaudirte, esto está a otro nivel. Uy, sí, pero Lupi. Felicidades, porque tú cantas brutal. Pareces un ángel, de verdad. Yo lo dije ahorita y no te había escuchado todavía cantar. Y wow, yo sé que todo ese público que te está viendo ahora, esa canción tuya le llegó. Amén. Y tienes que alabar. Claro que tienes que alabar. No te dé vergüenza. Hay gente que dice, no, eso no. Sí, no te dé vergüenza. Híncate. Oye, que el único que todo lo puede es ese Señor. Amén. Sí. Amén. ¿Cuánto tiempo llevas cantando? Yo llevo desde los 3 años cantando. Wow. Desde los 3 años. Según me cuentan mis padres, desde los 3 años, soy nacida y criada en el Evangelio. Gracias al Señor, pues me he permanecido en alta y baja y siempre pues adorándole con un cántico. Qué bella. ¿Tienes muchas canciones? Fíjese, mía así solamente pues he logrado escribir una. Todavía pues no la hemos así montado ni sacado al público. Ahora mismo lo que hacemos es más covers, como uno dice. Okay. Pero sé que pronto pues... Ah, pues hay que escribirle. ¿Tú que escribes libros, hay que escribirle canciones. Si yo puedo, te escribo una. Seguro. Yo sé que sí. No tengo tanto tiempo ahora, pero si puedo, te ayudo, aunque sea un parrafito. Claro que sí. Pero oye, definitivamente te pueden llamar y todo para contratarte. Seguro que sí. Nos pueden llamar al 939-231-0598. La agrupación Rompiendo Cadena. Esta es su servidora Rebeca. Sería un placer y un honor, un privilegio. Para todas las iglesias. Para todas las iglesias, claro. Actividades. Y actividades privadas. Seguro que sí. Claro. Y también cuando una persona está en el hospital. ¿Seguro? Wow, esas canciones estaría brutal. Bueno, me tengo que ir. Gracias a ti, a tu esposo, a todos los que me acompañaron en esta mañana. A Ibelis, a usted que me sintonizó en Ondas Radiales, en Telenorte, el 19.1, en nuestra emisora oficial, Radio Grito Lares 1200 AM. Gracias también por la oportunidad de nuevo a la 96.5, que ya nuestros amigos de Aguada nos pueden sintonizar y nos siguen viendo a través de la tecnología digital bajo Lunaire Estudio. Comparte, les veo mañana bien temprano, 8 AM, con ustedes y Taza en Mano. Sintoniza nuestra próxima edición de El Pocillo Mañanero. A través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Que tengas un hermoso día de parte de la familia de El Pocillo Mañanero.